Hola amigos de Vía Divina, el día de hoy hemos llegado hasta el Jockey Plaza para el lanzamiento del nuevo Blade Plus de ZTE. ¿Les gustaría conocerlo? Acompáñenme. Ahora me encuentro con Eduardo Salazar, gerente de marketing de ZTE. ¿Cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias. Cuéntame, ¿qué está lanzando el día de hoy ZTE? Bueno, hoy día ZTE está lanzando su nuevo modelo, el B6 Plus, que es nuestra apuesta más fuerte en el mercado peruano para esta temporada de Navidad y así como el verano. Es un equipo bastante novedoso, bastante bueno, que tiene su principal característica, el sensor de huella digital, que es un sensor bastante avanzado y muchas funcionalidades de seguridad, así como de control del equipo. Y está en una muy buen rango de precios gracias a nuestros amigos de Claro. ¿Qué características más tiene este teléfono? Bueno, esto es un equipo en cuerpo de aleación de aluminio. Cuenta con una cámara principal de 13 megapíxeles con flash y una frontal de 8 megapíxeles también con flash, que es algo también diferencial en este equipo. Es un procesador de 4 núcleos con 1 GB de RAM que te va a permitir una muy buena fluidez en el manejo del mismo teléfono en las aplicaciones. Cuenta con una memoria interna de 16 GB, expandible hasta 32, con lo cual no vas a tener ningún problema de almacenamiento de fotos, videos y demás. O sea que vamos a ir, poder tomar nuestras fotitos o nuestros viajes, videos, sin ningún problema. Por supuesto, y además la cámara tiene muchas funcionalidades que también te va a ayudar mucho a poder capturar esos grandes momentos. La cámara principal tiene funciones tipo HDR, modo panorámico, detección de rostro, control por voz para que no tengas que estar estirando el dedo, sino simplemente le dices captura y te toma la foto. La cámara frontal para los selfies también viene con varias funcionalidades, igual modo belleza, captura en gesto B, control de voz y bueno, por supuesto el flash, que es bastante útil en estos días. ¿Dónde podemos encontrar esos lindos teléfonos? Bueno, esos teléfonos ya están a la venta, están con Claro, va a estar disponible a nivel nacional en todos los puntos de venta. Por el momento tenemos este color, que es el color plateado, pero muy pronto van a poder encontrar dos colores más, que es un dorado, que es bastante bonito, y un color gris, que es mucho más oscuro en la parte frontal. Bueno, muchas gracias. Entonces los invitamos a que puedan probarlo.